Claro, ahora les voy a contar que la buena noticia es que, miren, salió el sol, porque la verdad que llovía esta mañana, había mucha nieve, queda todavía nieve, pero sin embargo salió el sol, así que por lo menos eso, algo mejora en temperatura para los chicos que están paseando por este día de la primavera, que parece de invierno, les digo. Les voy a mostrar un poquito qué es lo que está pasando acá. Estamos frente a la comisaría 53, esto es en Potrerillos, digamos, toda la gente que viene para acá y, por ejemplo, se quiere quedar acá o a Las Vegas, chica, para, no se me vayan. Buen día, Minchal, qué luquete. Buen día, feliz día. Gracias. Cuénteme, ¿de dónde son? De Maipú. ¿Cómo piensan pasar este día? No, vamos a ir ahora a la caña de unos amigos y así que, vámonos, vamos a estar ahí. ¿Sus amigos, por ejemplo, cuándo vinieron acá? ¿Cuándo se vinieron? ¿Unos días antes? Sí. ¿De cuándo? Varios días. Desde el lunes, creo. Sí. ¿Desde el lunes que los amigos no van al colegio? Sí. Estamos todos en la facultad en realidad, pero sí, sí, sí. Bueno, igual, desde el lunes no van a la facultad. Claro. ¿Y cómo, hasta cuándo se quedan? No, va por el día. ¿Los chicos se quedan más tiempo? Creo que sí. ¿Cómo se festeja el Día de los Estudiantes? Disfrutando con Claro, sí, todos juntos ahí. ¿Pero qué se hace, por ejemplo, en el día? Y tomar mate, no sé, jugar a las cartas. Tomar mate, jugar a las cartas, disfrutar entre nosotros. Es eso. ¿Y acá hicieron los controles con alcohol? Como sé que hay mayores también, ¿llevan alcohol, no llevan alcohol? ¿Cómo hacen? Porque no se puede, digamos, no se puede comprar, no se puede llevar, ¿o no llevan directamente? No llevamos nada. Pero sabemos de otros amigos que han pasado antes o... Claro, antes de que hubieran los controles. Sí. Gracias, chica, que la pasé bonita. Dale, chao, hasta luego. Qué día, qué edad, mirá qué lindo, qué onda. Las chicas, por ejemplo, vinieron acá, se tienen que parar acá frente a la comisaría 53 porque se realizan los controles. ¿Quiénes están trabajando? La gente de la policía de Mendoza, está trabajando el departamento de Luján de Cuyo, la parte de seguridad, también la gente de seguridad, de diversión nocturna. ¿Qué tal? Buen día, diversión nocturna. Sí, sí, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Qué es lo que ha pasado con los controles? ¿Han encontrado mucha cantidad de alcohol, por ejemplo, que se quería pasar? La verdad que desde ayer, o sea, a comparación de otros años, no nos ha encontrado mucho. Sí se ha decomisado aproximadamente entre 200 y 250 litros de bebidas alcohólicas. Pero no, la verdad que se está desarrollando con mucha tranquilidad y, bueno, esperando que siga así el día para que nos acompañe. Por lo que veíamos, por ejemplo, fuimos un poquito más hacia arriba, hacia Las Vegas, poca gente en relación con otros años, pocos chicos. Exactamente, sí, pocos chicos. Ayer anoche ha habido feo clima, así que también me parece que los ha desalentado a subir acá a la montaña. Poca gente. ¿O menos que otros años? Bastante menos, yo creería que un 50% menos que otros años, sí. Si ellos pasan el festejo, bueno, se lo vamos a preguntar a los chicos, por ahí pasan el festejo para otros días. Para otros días, sabemos que hay festejos municipales que van a ser el fin de semana, así que seguramente van a ser. Gracias, queremos aprovechar acá los chicos, buen día, ¿cómo les va? Buen día, ¿qué tal? ¿Festejando el Día de los Estudiantes? Festejando como se debe. ¿Cómo se debe? A ver, contame. No, nosotros venimos acá con los muchachos, mostrá el mate. ¿Cuántos son ustedes? Y ahora venimos subiendo dos. No sé cuántos somos arriba, como 12. ¿Llegaron cabaña, carpa? Una cabaña. Sí, sí. Carpa ni posible, te morís. Un para la carpa. ¿Y qué hacen? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? Por ejemplo, los chicos están arriba, ¿desde cuándo están? No, desde hoy hay algunos que subieron el lunes, creo. No, hoy a la mañana. Hoy a la mañana. Los nuestros subieron hoy a la mañana. Pero es como los nuestros, una mezcla. Claro, porque suben todos los estudiantes, de Mendoza, no sé de dónde vendrán, pero yo sé que hay gente que ha subido el lunes y vuelve hoy, y después hay otro que suben hoy y vuelven el sábado, y así. Comparado con otros años, menos, porque por lo que vemos, podemos observar mucha menos gente. Por ahora sí, vamos a ver más a la tarde, tal vez sube gente. ¿Cómo se festeja? Nos sentamos, traemos como dos vacas nosotros, más o menos, no sé si hay alguien vegetariano. Pero asado, unos ferneses. Para si ferné no podés llevar acá. No, bueno, coca entonces. No conviene. Para mí va escondido en algún lado. No, sí, no. Venimos secos nosotros. Pues, graben la camioneta, graben lo que quieran. Acá tenemos matecito. Sí, el matecito, porque si no se puede subir nada. Entonces hay que tomar unos matecitos, si no, no se puede. ¿Hasta cuándo se queda? Nosotros dos hasta mañana, pues somos responsables y tenemos que estudiar.
y los demás hasta el sábado, más o menos, domingo. Gracias. Bueno, esta es la situación entonces, no sé si me están escuchando ahí, pero sí. Esta es la situación que se está viviendo en alta montaña. Acá le vamos a pedir a Gabriel Garnica, que está encargada de la seguridad de Luján, que nos acompañe a otra parte, porque vamos a mostrar, esta es la parte de los controles y después hay, por ejemplo, las cabañas, los chicos en carpa me decían casi no porque hace mucho frío. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Buen día. No, en carpas no, no hemos permitido, como otros años no se ha permitido en carpas, solamente en cabañas y con un responsable, un mayor responsable en cada uno de los lugares. Ahora me voy a quedar con esto último que decía, porque miren lo que pasó recién. ¿Vieron ese tacho que está ahí? Es azul y naranja. Bueno, a ese tacho va la cantidad de alcohol, de botellas y demás que secuestran. Me dicen que ya llegaron a los 200 litros de alcohol secuestrado. No tengo el último dato, pero seguramente sí, a media mañana teníamos 170 litros, así que posiblemente hayamos superado los 200 litros. Bueno, es así la situación, no se puede circular, no pueden llevar alcohol en toda esta zona que tiene que ver con Las Compuertas, también en El Carrizal, en Cacheuta y me queda y Potrerillo. Sin embargo, recién, por ejemplo, se paró una camioneta, cuento esto para que usted decía lo de la mayor responsable, se paró una camioneta que venía un papá, señor mayor, como con 5 chicas, y se enojó porque le sacaron el alcohol. Llevaba muchas bebidas blancas. Y fueron a ese tacho que les mostré. Sectores donde, o sea, en los distritos que vos acabás de mencionar, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas, pero el transporte está prohibido en todo el departamento de Luján. No se puede transportar bebidas alcohólicas desde el día de ayer hasta mañana a las 10 de la mañana. Así que todo ese alcohol que se transporta se secuestra y inmediatamente es destruido. ¿Tranquilo hasta el momento? Sí, muy tranquilo, gracias a Dios, tranquilo, con muchos controles. Estamos en todo el departamento con 8 puestos fijos, trabajando industria y comercio, trabajando las delegaciones, bueno, y por supuesto servicios públicos para que el departamento limpio. Vamos a seguir trabajando hasta el domingo con operativos, porque recordemos que también tenemos en el departamento los ranchos el día 23 y 24 en el multiespacio. Decirle a la gente que en el caso del traslado venta, ¿es hasta cuándo exactamente? Hasta mañana a las 10 de la mañana. ¿Y ya después si se puede comprar o trasladar normalmente? Sí. ¿Los operativos sí? Sí, por supuesto que en los días posteriores van a poder trasladar, pero los operativos de control de alcoholemia van a seguir, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta es la situación, ahí vemos el helicóptero también de la Policía de Mendoza que está trabajando. Pero bueno, ahí teníamos el testimonio entonces de los chicos que vienen a pasar el día acá. ¿Qué les podemos decir? Que hay sol, que la intensa nieve que había más temprano y la lluvia ya ha pasado, si bien todavía queda nieve, ya no está lloviendo, pero nieve hay muy poquita y hay que subir desde Potrerillos para arriba, para la zona de Las Vegas, que en un momento estaba cortado el tránsito, está todo habilitado, pero sin embargo es donde uno puede, si bien hasta ahora, encontrar algo de nieve. En la calle, si uno compara con otros años, normalmente en todo lo que es la orilla de la ruta, la orilla del río, uno podía observar, por ejemplo, mucha cantidad o muchos grupos de chicos estando cerca del río, charlando y demás. Sin embargo, ahora la temperatura es bastante baja, recién ahora está un poquito mejor. Así que anduvimos la verdad que bastante para arriba y nos costó muchísimo encontrar algún grupo de chicos para poder hacer una nota. Así que por eso nos vamos a mostrarles en el control lo que estaba pasando. Gracias, Marcela. Nos quedamos muy atentos a cualquier información que vos requieras ahí poder mostrar. La verdad que se nota la tarea que están llevando adelante y se nota también que los chicos están muy políticamente correctos en sus discursos. Han hecho los deberes. Sí, claro. Solo mate. Han hecho los deberes, por eso. Sí, solo mate. Viste que alguien dijo, sí. Y no sé, el día anterior trajimos algo, pero no, sí. Nos quedamos con el solo mate. Solo mate y galletitas. Solo mate. O tortitas con chicharrones, si puede comprar y conseguir allí en Potrerillo, sí. Le encargamos media docena. Sí, claro que sí, algunos pasteles también. Un poquito más, una docena. Ahí. Enseguida le mando la dirección de un local que hay ahí muy cerquita en Potrerillo, que son riquísimos. Dale.